¿Qué tal amigos? Como siempre, hola, bienvenidos a una nueva entrega de este programa que se llama, pues, El Ático de Pepe. Y soy, como siempre, vuestro amigo y conductor en esta costumbre que tenemos ahora, pues, en nada, en nuestra nueva etapa, pues, en YouTube. Y como siempre, con temas interesantes, generalmente temas que tienen que ver con nostalgia de Cuba, y que tienen que ver con, bueno, pues los temas que ustedes habitualmente pues persiguen y que quieren enterarse acá, sobre todo haciendo un paseo histórico en este momento a través de la nostalgia, a través del pasado, y habitualmente es el tipo de entrega que tenemos aquí en este programa. Así que nada, habiendo dicho esta presentación, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte. En mi cuenta personal de YouTube, todavía estaba en este momento subiendo imágenes aquí para hacer el programa como Dios manda. Soy Pepe Forte, el ático de Pepe, y como siempre, bienvenidos y señores. Hoy, el programa que tenemos hoy representa cumplir una promesa de un tema anunciado a abordar. Como una suerte de segunda parte de tres, esta va a ser la segunda parte y esta es la segunda parte del programa que hace poco dedicamos aquí a la historia de la ciudad deportiva, que seguramente tú recuerdas, en el cual dije que tocaría el platillo volador que apareció en la ciudad deportiva. Y claro que los despistados se preguntarán, ¿un platillo volador en la ciudad deportiva de La Habana? Pero el platillo volador no fue en Roswell en el año 1947. Entonces, ¿este platillo volador fue el que trajo a los Rolling Stones a tocar allí? No, no fue eso. Entonces se habrán preguntado, ¿fue el platillo volador que en los años 60 llevó a la ciudad deportiva al circo soviético? No, no tenía tanta capacidad como para eso. No, señores, fue un platillo volador que apareció en los terrenos de la ciudad deportiva en La Habana, que se encontraba todavía la ciudad deportiva en ese momento en construcción, porque estamos hablando del año 1954. Y este es un hecho. Este platillo volador nada tiene que ver con una visita real extraterrestre interplanetaria, sino que, siendo un hecho ficticio, aprovechó la sensación de una época en que el asunto estaba de moda caliente, pues ya estaban dando todo este asunto de las apariciones, de los avistamientos, de ovnis. En esa época el asunto de los marcianos y los platillos voladores estaba más caliente que ahora, aunque te parezca mentira. Y especialmente en la capital cubana tuvo pues importancia este platillo volador que misteriosamente apareció en los jardines de la ciudad deportiva de La Habana. ¿Por qué razón? Porque justo en La Habana, en esos días, se había estrenado una película con un tema extraterrestre. Ese film que se llamó, que ustedes seguramente, yo lo vi también, lo vi muy tardíamente ya, una película de los años 50, y terminamos viéndola, yo que recuerdo que la vi en los años 70, creo que estando en San Alejandro, que en español se llamó El Día que Paralizaron la Tierra. El título original en inglés se llama The Day the Earth Stood Still, que es esta película que se aparece un extraterrestre y lo que hace es que le quita, uno pensaba que iba a paralizar la Tierra físicamente, no. Lo que hace es que viene y le quita la corriente, le quita la electricidad a la Tierra, y eso es lo que se trata exactamente la película. Y la película estaba caliente y por eso aprovecharon estas circunstancias, gracias al ingenio, curiosamente al ingenio, de este asunto, de la presencia, o sea, del comentario que había de la película extraterrestre, el platillo volador, utilizaron a nivel de cosa ficticia, como tú vas a ver, pero claro, la gente no lo sabía, en los jardines de la ciudad deportiva replicaron la escena, esa imagen que tienes ahí, que estás mirando ahí, fíjate cómo replicaron la escena del platillo volador de la película en los jardines de Washington. Fue francamente algo bonito porque se enmarca en momentos de gran ingenuidad de la ciudadanía del mundo a cual pertenecía Cuba en ese momento. O sea, con cosas así como esta, y la ciudadanía se lo creía todo porque era una época que era de esta manera. Esto fue, señores, el martes 28 de diciembre del año 1954 y se resolvió el mismo 28 de diciembre de ese día, del 54, aunque en la internet corren apuntes que lo señalan como en el año 57, no.
fui y busqué información y todo como tenía que ser. Y sí, fue exactamente en el año 1954. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que al despuntar de ese día, el 28 de diciembre del año 1954, apareció en los jardines de la ciudad deportiva un platillo volador. Inmediatamente la ciudadanía, extrañada en la mañana, las primeras horas de la mañana, comenzó a acercarse. Los autos que pasaban, Cuba en ese momento tenía tremenda cantidad de automóviles, que pasaban frente a la ciudad deportiva, empezaron a detenerse, interrumpiendo el tráfico, y en pocas horas, señores, se creó allí un embotellamiento y un caos que terminó la policía considerándolo desorden público. El artefacto tenía forma típica de platillo volador. Era como una especie de cono trunco de color metálico en cuya circunferencia tenía seis pequeñas escotillas en las que resplandecían lucecitas titilantes y el vértice estaba coronado por una cúpula transparente de plexiglás de la que emergía un periscopio como un submarino. Tenía, señores, todo el aspecto de un platillo volador inmóvil, silencioso, reluciente, posado enigmáticamente allí en los jardines, aún en construcción, de la ciudad deportiva, lo mismo que el disco volador de la película El día que paralizaron la Tierra. El caso, señores, que pasaban las horas y no se sabía nada qué cosa era aquello, y tanto la ciudadanía como la prensa se empezó a hacer eco del hecho, y cada vez más había más y más personas allí, y todo el mundo lo que hacía era comentar en la ciudad que en los jardines del Palacio de los Deportes, frente a la rotonda de la Fuente Luminosa, había aterrizado un platillo volador, seguramente lleno de marcianos, porque en esa época los extraterrestres todos eran marcianos. No había extraterrestres de otra parte, todos eran de Marte. La policía estaba tan intrigada como la gente. O sea, la policía no sabía nada. Y al punto que el ministro de Gobernación de Batista, Ramón Hermida, ordenó a la policía que se presentase en el lugar. Se unieron también a la policía miembros del ejército y la marina. Esto fue una cosa, nadie sabía nada. Y a las 10 de la mañana de este día 28 de diciembre del año 54, más de 70 hombres uniformados con ametralladoras, y tú vas a ver fotografías que tenemos ahorita de eso ahí, y fusiles, rodearon el artefacto. Aquello estaba lleno de gente, no se podía prácticamente un paso. Los bomberos apoyaron la acción con la famosa bomba Cuba, que era famosa en esa época, y un carro escalera también. Y se comentaba ya que del cuartel militar de Columbia habían despachado tanques de guerra Sherman del ejército para enfrentar lo que se esperaba que podía ser un ataque a los marcianos. O sea, la cosa era en serio. Yo quisiera haber estado en La Habana en ese año 54, en ese momento, para haber visto aquel espectáculo tremendo, toda La Habana. Además, inmediatamente las emisoras de radio comenzaron a difundirlo, y en Santiago de Cuba, donde quiera, se estaba comentando ya que en La Habana, claro, imagínate. Seguramente yo me imagino que alguna gente diría, desconfiaría, pero los despachos de noticias en el resto del país, todo el mundo estaba convencido que en La Habana, en los jardines de lo que iba a ser el Palacio de los Deportes, había aterrizado un platillo volador. Como siempre, que hay gente temeraria, hay quien no sabe que se quiere hacer bárbaro adelante de todo el mundo. Algunos de los más osados se acercaron al platillo volador, y cuando hicieron eso, la nave empezó a emitir sonidos raros, agudos. Alguna gente dijo que eran sonidos horribles, y la nave comenzó a echar humo blanco, y también salieron de la nave unos globos flotando. Un curioso que fue más valiente que los demás y se aproximó mucho más al disco y este volador y lo tocó, y según se cuenta los anales de lo que pasó ahí, desde dentro del platillo lo rociaron con agua fría. El hombre, imagínate, lo que hizo fue que gritó y salió corriendo, y eso, cuando eso ocurrió, todo el mundo estaba mirando, la multitud armada lo imitó. Lo que hizo fue que emprendió una atropellada huida en medio de gritos, desmayos, caídas, atropellos. O sea, fue una estampida. Ya esto está fuera de control. Y de eso tú vas a ver que te tengo aquí un video. Hay registros en el noticiero de televisión y de esa época. Bueno, ya había televisión
de la gente corriendo como una suerte de hormiguero en desbandada, apartándose, huyendo de la nave. Y dicho a la cubana, señores, lo que se formó fue, pues, tremendo, se formó tremendo corre-corre. Eso fue como las 10 de la mañana y ya la policía, en ese momento, ya la policía no podía esperar más. A las 11 de la mañana se dio la orden de asalto. Se dirigieron a la nave, le dieron la vuelta y viendo que no tenía ninguna puerta, no había puerta ninguna, lo mismito que la película El día que aparecieron la Tierra, parecía que era todo hecho monolítico de una sola pieza y no les quedó más remedio que comenzar a trepar la superficie resbaladiza, porque era un cono, de la nave y subieron al techo y llegaron a la cúpula esta de plexiglás que coronaba esta nave. Y cuando ya los oficiales se preparaban para romper a culatazos la cúpula, ahí en ese momento se abrió una puerta hasta entonces bien disimulada, que ni siquiera los guardias pudieron descubrir en esta vuelta que le dieron, por donde salieron bailando los famosos artistas de la televisión. Rosita Fornés salió, una mujer bellísima, como ustedes recuerdan, Armando Bianchi, que era su marido, Herminia de la Fuente, Rogelio Hernández y la espectacular modelo Marta Vélez, la famosa modelo y bailarina Marta Vélez, que era posiblemente la figura más caliente de los medios en ese momento, una mujer considerada muy sexy en esa época, modelo y bailarina, y que anunciaba la cerveza Cristal en el show, y por eso estaba ahí. Y el fondo musical, ahora que digo show, el fondo musical era el tema del entonces popular programa de televisión cubana Mi Esposo Favorito, en que precisamente estos artistas que acabo de mencionar y que voy a repetir, Rosita Fornés, Armando Bianchi, Herminia de la Fuente, Rogelio Hernández y Marta Vélez, trabajaban en este show que se llamaba Marta lo que sea que anunciaba la cerveza, en este show que se llamaba Mi Esposo Favorito. Pero para estar a tono con la nave, como vieron en la fotografía de Rosita Fornés, no estaban vestidos con la ropa del show, sino que estaban vestidos como extraterrestres y tenían ametralladora de juguete. ¿Qué cosa era esto, señores? ¿Qué cosa fue esta locura? O sea, resumiendo ahora, los jardines del Palacio de los Deportes que está en construcción amanecen la mañana del día 28 de diciembre del año 54, a todas luces un platillo volador del cual no sabe nadie nada. La policía no sabía nada, nadie sabe nada. Todo el mundo empieza a creerse que, como habían estrenado la película El día que aparecieron la Tierra, que se trataba de verdad, en una época que estaba caliente eso, un platillo volador que había aterrizado en La Habana. Se empieza a llenar aquello de gente. Como la policía no sabía nada, nadie sabía nada, deciden pues penetrar este platillo. En ese momento lo que hace es que se abre una puerta misteriosa y salen bailando los actores más populares del momento en La Habana y la televisión cubana. Esto para mí, señores, es una maravilla, es de lo mejor de una época de Cuba, de la televisión. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de una broma por el Día de los Inocentes, patrocinada por el Canal 4 y la cerveza Cristal, que es la que justamente patrocinaba este show. Y todo esto fue armado por el siempre bien recordado Joaquín M. Condal. Joaquín M. Condal, que ustedes saben que había sido, ese es un nombre que a todos nos suena, incluso mi generación en los años 60 y 70, que era el director y creador de este show de televisión, y todo esto fue dirigido y escenificado por él. Y las fotografías más importantes que se tomaron de ese hecho y que han quedado para la historia, las tomaron los fotógrafos Jorge Oyer, que siempre estaba muy activo en esa época, y Narciso Báez. La idea original, esta, fue del actor Rogelio Hernández. Y al director del programa, Joaquín M. Condal, no solamente le gustó la ocurrencia, sino que se la presentó a los ejecutivos al Canal 4 y a la cerveza Cristal, por supuesto, que inmediatamente lo aprobaron. Ahora, ¿por qué llegamos al punto en que esto llega a vías de hecho? Esto es interesante. En este momento, como normalmente ocurre comercialmente en la competitiva escena capitalista, la rivalidad entre las cervezas cubanas por promoverse en ese momento era muy fuerte. Cuba era una potencia cervecera con magníficas marcas de cerveza y la competencia era muy dura entre la Tuey, la Cristal, la Tropical y la Polar. Que por cierto, ahora que las menciono, yo tengo preparado un programa de la historia de las cervezas en Cuba. No he decidido si lo haga en conjunto o si las haga por separado, porque la Tropical
y la Tuey tiene una historia muy interesante, pero el caso es que estas cuatro cervezas, había más, pero la Tuey, la Cristal, la Tropical y la Polar, conociendo Cuba, cervezas extranjeras que se distribuían el cubano de los años 50, que porque esto se acaba después, que es el 59, los cubanos de los años 50 lo que consumían era mayormente cerveza nacional. Los cubanos consumían Atuey, Cristal, Tropical y Polar, y había quien bebía las extranjeras, pero las cervezas populares en Cuba eran las cervezas cubanas. Y como las cuatro eran las mejor vendidas y cada una tenía una estrategia comercial, pues estaban en pugna, siempre tratando de arrebatarle popularidad una a la otra. Y en este momento en particular, en los años 50, que posiblemente ha sido la cúspide, pues esto se acaba después en el 59, la cúspide de la popularidad de estas cervezas, para que tengas idea, por ejemplo, en ese momento, como la Tuey, escucha estas cosas que averigüé, como la Tuey contaba con tres plantas productoras, una en Santiago de Cuba, la otra en Manacas y la otra en El Cotorro, la publicidad que hacía, así como fíjate que aquí en, fíjate que se parece a la publicidad de Budweiser en Estados Unidos, que te dicen que como la cerveza es americana, aquí te dicen que es la cerveza más fresca que puede consumir un consumidor, un bebedor en Estados Unidos. La propaganda que tenía Tuey se parecía a eso. Como tenía estas tres plantas, la embotelladora de Santiago, la de Manaca y la del Cotorro, la publicidad consistía en que ellos decían que era la cerveza más fresca, lo mismo por razones de distribución, pero tenían un detalle que Budweiser no dice, que esto yo creo que ha sido una suerte de ardid, pero me parece muy inteligente, que es que decir que como tenía más plantas que nadie, por tanto, con el tamaño que tiene Cuba, cualquier ciudad estaba cerca de una de estas plantas y que, por tanto, esta cerveza, la Tuey, le tomaba menos tiempo en transporte de la planta al lugar donde se distribuía y que en la movida, el batuqueo, el meneo, la movida, el movimiento de la cerveza, eso trae como consecuencia que la calidad de la cerveza se empobrezca en el momento que la cerveza es servida. Pero como ellos tienen tres plantas y están más cerca de todo el mundo que las otras dos o las otras tres, por tanto, la Tuey es la mejor. Esto a mí me parece que es una publicidad, señores, de las cosas maravillosas que pasaban en Cuba en el pasado. Y ante esta estocada de mercadeo, porque esto es, dime tú que esta cerveza, cuando te dice esto, las demás no pueden competir con esto. ¿Qué fue lo que pasó? Los publicitarios de la Cristal, que es la que justamente patrocina este programa de mi esposo favorito, no tardaron en responder. Y lo que hicieron fue que en la televisión cubana entonces, pues que era en ese momento una televisión nueva, era un fenómeno nuevecito, todo el mundo estaba al tanto de la televisión. Estamos hablando de un momento en el cual televisión en México, televisión en Estados Unidos y televisión en Cuba, y se acabó, no hay más, y Cuba está metida en ese paquete. Bueno, la Cristal, ¿qué es lo que hace? Comienza a poner un comercial para combatir el comercial de la Tuey, que la Tuey dice que como la cerveza no se la mueve, porque se mueve menos de la fábrica donde la distribuye, la Cristal lo que traía era una muchacha muy bonita, que lo que hacía era que bailaba frente a la televisión al ritmo de una canción y se iba meneando, y que decía, el estribillo decía, si no tiene meneíto, cerito. El meneíto lo tiene la Cristal. Mira tú qué idea, ¿no? O sea, la mía es la mejor porque tiene meneo. Tú dices que la tuya es la mejor porque no se mueve. La mejor es la mía, que es la que se mueve. Esto mío parece que además de esta manera aludía a la Tuey diciéndolo que era la tildaba aburrida. Esto mío me parece una maravilla. La Polar, mientras tanto, escucha lo que hizo la Polar. En esa misma época, la Polar contrató 100 agentes que funcionaban como agentes secretos y eran personas de educación, de aspecto distinguido, bien vestidos, con buenos modales, gente que se sabía expresar, vestidos impecablemente por las mejores, eran básicamente caballeros, vestidos por las mejores sastrerías de Cuba, y los distribuyeron en toda Cuba, Santiago, Matanzas, Santa Clara, donde quiera. Y estas personas, que eran agentes de la Polar, se aparecían en un bar y había gente y se la paraba al lado así a uno que estaba ahí y pedía una Polar. Y cuando traían la Polar, esto me lo que decía era, todos decían lo mismo, decía, caballero, es tremenda la contaminación que tiene la Tuey y la Cristal. Están produciendo problemas estomacales desde la punta de Maicía hasta el cabo San Antonio. Y la gente dice, ¿y qué tú no? Yo tomo la Polar.
Fíjate tú qué clase de idea. Esto me parece francamente una maravilla. Y a mí me da tanto placer estas cosas comunicárselas a ustedes. Por tanto, la Cristal, con esta jugada que hacen de este platillo volador, promoviendo además el programa de televisión, esto le vino muy bien. ¿Pero qué pasó? Primero, vamos otra vez a regresar al punto este en que ya el enigma del platillo se descifra, porque se abre la puerta y sale Rosita Fornesco, Armando Bianchi, bailando, qué sé yo. Que por cierto, déjame decirte que casi todos los reportes que he estado mirando dicen que salieron muy apropiadamente, salieron bailando los marcianos, llegaron ya y llegaron bailando rica ya. No. De acuerdo con los, hay muchos apuntes que dicen eso, pero me he encontrado con unos muy serios que dicen que no salieron, que habría sido lo lógico, que no salieron bailando eso, sino que salieron bailando, o sea, lo que estaba de fondo musical era el tema musical del show de televisión. Pero hay un reporte que dice que el tema de televisión del programa era Los Marcianos. Yo no lo creo. El programa tenía un tema de televisión y eso es lo que estaba de fondo cuando la puerta se abrió al platillo y salieron los actores del programa. Pero como el asunto del platillo volador creó tanto desorden y la jugarreta propagandística esta se había ejecutado con tanto secretismo, sin pedir permiso a las autoridades, los artistas fueron de cabeza para la estación de policía. Porque ¿sabes? Después que formaron todo este asunto allí, dijeron, no, ustedes ahora vamos. Entonces ellos formaron una pataleta y eso fue lo que fueron los titulares que dijeron, nosotros no somos ningunos delincuentes, somos unos artistas que estamos trabajando, pero se los llevaron a la estación de policía, no duró nada la detención y por supuesto que a continuación Rosita Fornés, Armando Bianchi y el conjunto comercial del programa, del show, desfilaron por toda la, en carros convertibles en toda la avenida Rancho Boyero, Carlos III, y recorrieron las grandes calzadas de Cuba hasta que terminaron en la sede del Canal 4, que era en Mazón y San Miguel. Debo decir que como estas cosas de la Cuba del pasado se han perdido en las brumas, y esto es una cosa que yo me enteré de esto en Cuba ya en los 80, un día que hacía una conversación con el padre de un amigo mío, que ya era un hombre que tenía la edad que tengo yo ahora, casi un poco menos, y que esto lo vivió y que lo vio. Pero como esto forma parte de la Cuba comercial del 59 todo esto, y de la gran televisión del 50, antes del 59, todo eso se tapó y no se mencionaba. Es la razón por la cual para hacer este programa me ha dado trabajo, porque me he encontrado, y debo confesarlo aquí, discrepancias de información, como esto que te dije, que una información dice que el tema musical era Los Marcianos Llegaron Ya y otra dice que no, que es la que yo creo. Y de esto mismo, del recorrido de los artistas en convertibles desde la Ciudad Deportiva hasta Mazón y San Miguel, la sede de Canal 4, que es donde se hacía el programa, hay una información que dice que no, que eso no fue, que la policía no les permitió. Cuando los dice, además, la otra información dice que se llevó preso a todo el mundo a la estación de policía, pero Carrosita Fornés no. O sea, hay discrepancias, pero yo me voy a quedar con este lado bonito de que fue el desfile, y quizás alguno de ustedes me pueda precisar cuál de las versiones es. Pero la esencia es esta: el platillo volador allí fue una jugarreta comercial de la Cristal y Canal 4 y el programa de televisión, y fue de esta manera y fue un éxito y todo el mundo estaba vuelto loco, que pensaba todo el mundo que el platillo era de verdad. Naturalmente, esto trajo como consecuencia lo que querían, dos cosas. ¿Qué es lo que se procuraba con esto? Incremento de audiencia del canal, incremento de audiencia del programa de televisión, del show, e incremento de ventas de la cerveza. Todo se dio. Se incrementaron las ventas de la cerveza Cristal, que fue la que promovió todo esto, aumentó la audiencia del programa Mi Esposo Favorito, que se disparó el rating a 60 puntos, que de acuerdo con la medición era el tope en esa época. Y pero esto generó tanta conmoción en La Habana por el hecho que, como tú ves, hicieron esto, y entre las informaciones que también son discrepantes, como esto que acabo de advertir ahora, me encontré por un lado que hicieron esto con tanto secretismo, o sea, en transportar el platillo, ahora te lo voy a contar qué fue lo que se hizo, transportar por ahí el platillo, que entrasen los artistas y todo eso, que fue con tanto secreto, porque si un tipo dice, no, no, esto es una broma, habría fallado todo esto, y la cosa era incluso hacer una broma por el Día de los Inocentes, que es el día 28 de diciembre. El caso fue que hay dos informaciones. Hay una que dice que fue que a Joaquín M. Condal y todo este grupo que promovió esto estaban tan ocupados en llevar esto a cabo
que se los olvidó avisar a la policía. Y otra información dice que no, que lo hicieron a propósito, porque si se lo avisaban a la policía, alguien de la policía, o la policía podría decir, no, ustedes no pueden hacer eso. Yo creo más eso, que no fue que se los olvidó, sino que yo creo que a propósito no lo hicieron, y por eso se produjo esta conmoción, porque una cosa como esta, tú no avisas a las autoridades, y naturalmente, cuando esto pasa, lo que termina habitualmente pasando, lo que pasó, te llevamos preso, porque tú no avisaste nada de esto. Esto trajo como consecuencia que al anochecer, después que todo este lío pasó, que salió a las 11 de la mañana ellos bailando y después en el recorrido, todo eso, en la noche, al anochecer, el gobierno emitió un comunicado que decía lo siguiente, lo tengo aquí delante de mí, dice, el ministro de Gobernación se vio impelido a intervenir en la propaganda que se hizo con el falso disco volador a instancias de la inquieta ciudadanía. Todo el problema fue bien resuelto y el señor Ángel A. Cambó, director del Canal 4, ha aceptado íntegramente el procedimiento que en este caso ha seguido el ministerio a mi cargo. Firmado, doctor Ramón O. Hermida, ministro de Gobernación. Esto es interesante que te lo diga a nivel de información como tal. Y en realidad, lo que se hizo fue esta jugarreta comercial que fue una maravilla. Déjame contarte cuáles son los componentes. El aparato, después que se les ocurrió hacerlo, se diseñó y se construyó muy secretamente en los talleres de escenografía del Canal 4. Y fue concebido por el diseñador escenográfico Julio Vega Quintero. Es el nombre que tengo aquí delante de mí. Si alguien que me está mirando de la televisión de la vieja guardia, este nombre seguramente le recuerda algo, a mí no. Julio Vega Quintero es el nombre del diseñador. Y en la madrugada del 27, esto no puede ser más porque no había aire acondicionado. Estos artistas no pueden estar ahí. Además, días no puede ser. Esto era cosas de horas solamente, por cosas de logística. En la madrugada del 27 se realizó el traslado del disco en un camión hasta los terrenos de la ciudad deportiva, donde una gigantesca grúa que estaba allí lo levantó y lo puso en el terreno. Y esto, como se hizo de madrugada, nadie lo vio. Y en realidad, lo que era el platillo volador era un cuerpo piramidal achatado de estructura de madera recubierto de planchas de plywood y laminado con un material que imitaba metal. O sea, tenemos que, si esto hubiera sido hecho ahora, lo hacen por partes y cuando te lo ponen ahí es un platillo volador. De esto, como te cuento, jugando con la ingenuidad del momento en que las escenografías la gente se las creía como fuese, los efectos y los trucos en el cine la gente se los creía, pero este platillo volador comparado con las cosas que se hacen ahora habría dejado mucho que desear en cuanto a diseño, pero tupió a todo el mundo. Y fíjate que te acabo de mencionar que aquí no hay plásticos envueltos ni nada. Aquí todo lo que hay es materiales de la época, o sea, metal y planchas de plywood. Y eso fue la manera que se hizo. Y hicieron, la mandaron a hacer el canopy ese, lo que era la cúpula de plexiglás. Y se hicieron un periscopio para desde adentro ellos estar mirando qué es lo que pasaba afuera. Por eso que el periscopio estaba en el centro de lo que era la cúpula esta de plexiglás. Ahora, a mí esto lo que me llama la atención es el hecho de que era grande, señores. Tenía 12 metros de diámetro y tenía 4 metros de altura. O sea, ellos estaban adentro, por lo menos en el centro se podía mover bien ahí. Los ingenieros de sonido crearon ruidos. Dime tú, esto con la tecnología de esa época con válvulas, no hay transistores ni nada. Crearon ruidos y músicas extrañas y se construyeron una pequeña pizarra eléctrica alimentada por acumuladores, porque eso no estaba conectado. Eso tenía que ser acumulador metido dentro para que los técnicos pudiesen manipular la operación sonora y las luces de dentro del disco, más esto de lanzar humo y todo eso, y que ellos estuvieran adentro cómodos. Por la madrugada fue que llegaron, para que no estuviesen mucho tiempo metidos ahí, casi al amanecer llegaron los artistas con sus disfraces, se metieron ahí adentro, se metieron largas horas ahí esperando ahí, y lo que tenían era agua. Y la idea, por supuesto, es que no había tanto calor porque se encontraban en diciembre y no había el calor. En otra época estuviera sido intolerable. En el verano no se habría podido hacer. Y el programa, y ahora que te cuento esto, déjame contarte ahora un poco de el programa Mi Esposo Favorito, que era la versión televisiva del original show radial My Favorite Husband, protagonizado por Lucille Ball, por Lucy, que primero era, este programa primero fue, era primero
un programa radial de radio en Estados Unidos, y era Lucy sin Ricky, o sea, sin Desi Arnaz. Y este programa tuvo tanto éxito que desemboca en el famoso I Love Lucy, el sitcom de todos los tiempos de la televisión americana. Pues por supuesto que ya Lucille Ball, casada y acompañada como pareja ante las cámaras por nuestro queridísimo siempre Desi Arnaz, cubano, que es un gran orgullo nuestro y que, como ustedes saben, era el corazón de la ejecución del show. Ahora, yo tengo aquí ahora para ti, yo te voy a poner aquí ahora, yo hice un slideshow con fotografías que fui consiguiendo de mi esposo favorito, el show del Canal 4, dirigido por Joaquín M. Condal, en el cual la pareja fundamental era precisamente Armando Bianchi y Rosita Fornés. Vamos a ver ahora en este momento el slideshow, mientras voy conversando contigo. Lo interesante es que, fíjate, aunque este programa era el de la televisión cubana, esto es interesante, se van a enterar de esto ahora, aunque era el blueprint de este programa, era I Love Lucy, los libretos no eran repetición de I Love Lucy, y tú vas a ver por qué no podían ser la repetición de I Love Lucy, sino que fueron los libretos escritos en Cuba. Es por eso que Joaquín M. Condal, después, en el año 55, trató de vender los libretos a la televisión en Los Ángeles, lo que no tuvo éxito. El show contó inmediatamente con una amplia audiencia en Cuba en la década de los 50, se volvió uno de los programas más populares y por eso fue que se mantuvo al aire durante varios años en diversos canales. Estuvo en Unión Radio Canal 4, en Telemundo Canal 2 y por último estuvo en CMQ Canal 6. Y en uno de sus más notables o memorables episodios que tuvo, Rosita Fornés y Armando Bianchi cantaron a dúo, y están los registros por ahí todavía, esta canción que se llama Nadie Como Tú y Yo. Ahora, entre las diferencias capitales, porque ella está diciendo, ah, mira, mono ve, mono hace. No. Estaba basado en My Favorite Husband, o sea, en el show de radio de Lucy. Pero ¿qué pasa? Este show no puede ser la copia, ni la réplica, ni la reproducción en español de I Love Lucy, primero porque son televisoras que no tienen contactos. Los tienen. No hay un arreglo comercial. Y por otro lado, Lucy y mi esposo favorito están rodando paralelamente en las dos televisiones. I Love Lucy aquí en la televisión americana, en los mismos años, y mi esposo favorito en la televisión cubana. Los personajes son iguales. Este matrimonio con otro nombre, el de Rosita Fornés y Armando Bianchi, y los otros eran Herminia de la Fuente y Rogelio Hernández, que le decían el gordo, que tú vas a ver las fotografías que hacían ellos dos, los personajes parecidos a los de Ethel y Fred Mertz, que son los vecinos y los caseros de Lucy y de Ricky en I Love Lucy. Pero la otra diferencia es que aquí justamente, como Rosita Fornés sí canta, Rosita Fornés originalmente era cantante lírica, y también Armando Bianchi cantaba, claro, Ricky y Ricardo cantaba, pero bueno, el cantante de Ricky y Ricardo, ahora no, Armando Bianchi sí cantaba. Por tanto, ellos los dos, otra diferencia tremenda es que los dos cantaban el show. O sea, lo que quiero puntualizar es el hecho que mi esposo favorito no era exactamente la réplica de I Love Lucy, sino que tenía guión independiente con un libreto hecho ahí en Cuba, y era de esta manera. Joaquín M. Condal, cuyo nombre completo era Joaquín Melgarejo Condal, y se hacía llamar de esa manera, Joaquín M. Condal, ya murió lamentablemente, fue uno de los grandes directores de la televisión cubana. Dirigió este show de mi esposo favorito, en una época en la cual Rosita Fornés era la figura caliente de la televisión cubana. Rosita Fornés acababa de regresar de México tras 7 años viviendo en México. Se había divorciado de Manuel Medel, que era su primer marido y que era el actor mexicano, con la cual tuvo a Rosa María Medel, la hija, la única hija que tiene Rosita Fornés, que debe estar viviendo en Cuba todavía ella. Y llega a Cuba e inmediatamente entra exitosamente en el circuito de televisión cubana y la contratan para esto. Y Rosita Fornés, que es una mujer, como todo el mundo sabe, bellísima y una vedette, mucho talento, inmediatamente comenzó, primero debutó en el programa que se llama El Gran Teatro Eso, que lo patrocinaba la gasolinera Eso, en la Casta Susana,
y tuvo tanto éxito que en el año 53, al otro año, Rosita Fornés salió, ya Cuba tenía premios. Salió Miss Televisión a solamente un año de haber debutado y este premio se entregaba por popularidad. O sea, Rosita Fornés pegó enseguida y Armando Bianchi también fue Mister Televisión. Por tanto, Rosita Fornés y Armando Bianchi, señores, eran la pareja más bonita que tenía la televisión cubana en ese momento. Yo sé que hay gente que cuando ve ahora las fotografías, sobre todo la gente joven, va a decir que les va a parecer a ellos que estaban viejos. No eran muchachos que tenían 18 ni 20 años en ese momento. Pero aquí hay que recordar, el otro día estaba comentando con Mili aquí, que todos los medios en los años 50 y todavía en parte de los 60, en los medios no había gente joven. Ni detrás de las cámaras, ni delante de las cámaras. Los ancores de televisión, de los noticieros, no eran pepillos y los actores tampoco. Y en cine era prácticamente igual. Este embate de juventud que inunda los medios desde hace años ya lleva tiempo, pero en esa época no existía. Por tanto, Rosita Fornés y Armando Bianchi en ese momento eran considerados a nivel de visualización gente joven, aunque no eran exactamente gente joven. Y en el caso de Condal, que esto es interesante, porque tanto el caso de Condal como el caso, estos son análisis que yo quiero que ustedes los interpreten a través de lo que les digo, porque a veces son cosas que uno no se da cuenta. Pero toda esta fundación, tanto en Estados Unidos, en el caso de Cuba, que es la segunda televisión del continente, cuando toda esta gente que están en televisión, tanto los que están delante de las cámaras, que son Rosita Fornés y Bianchi, y todo ese magnífico, esa playa de estrellas que tenía Cuba, más detrás de las cámaras, todo lo que era la parte técnica, o sea, camarógrafos, directores, guionistas, todo eso. Ninguna de esa gente, señores, esto es importante que ustedes lo tengan en mente, y en Estados Unidos pasaba igual. Ninguna de esa gente tiene influencias de nadie. ¿Cómo va a tener influencias de nadie? Es como los fundadores del cine. ¿Cómo puede tener un fundador del cine influencias de otro director cuando son los primeros? Y aquí pasa exactamente igual. ¿Qué influencia puede tener Joaquín M. Condal de dirección de televisión cuando es pionero de la televisión en Cuba? Por tanto, esto hay que respetarlo y esto hay que admirarlo. Por supuesto que hay paralelos. Rosita Fornés venía ya del mundo de espectáculo en teatro. Armando Bianchi igual. Armando Bianchi venía cuando se hace famoso en Cuba en la televisión. Venía de giras por el continente. Armando Bianchi era famoso en Argentina. Un tipo bien parecido, y Rosita Fornés era una mujer muy bonita. Pero en el caso de Joaquín M. Condal, Joaquín M. Condal había sido director artístico de Tropicana. O sea, la única referencia que tiene por la televisión es otra criatura. De manera que en el año 53, en febrero del 53, cuando comenzó las transmisiones del Canal 2 Telemundo, ¿ok? Para que vayan sacando cuenta, porque ahora es muy fácil. No. Cuba, mi hermano, ¿ok? Eso todo estaba ahí. En agosto de ese mismo año, en esta televisora, Condal se estrena como guionista y productor y director, las tres cosas, de esta comedia, esta Mi Esposo Favorito, una típica comedia de enredos y de situaciones. Salía, yo creo que coincide con Lucy, salía al aire en vivo los martes a las 8:30 de la noche y los protagonistas interpretaban, tenía mucha más música. Mi Esposo Favorito, Carlos Lucy, por la razón de que Lucy no canta. Y esto es un detalle interesante y por eso es que no se puede decir exactamente que Mi Esposo Favorito haya sido una copia al calco de Alo Blusi. El programa inicialmente no estaba patrocinado por la cerveza Cristal. Primero estaba patrocinado, ahí vamos otra vez. Qué maravilla, señores. Estaba patrocinado por General Motors de Cuba. Y finalmente entonces la cerveza Cristal lo cogió. Y para el 14 de noviembre del año 54, el Canal 4 lideraba el rating con este programa. Y finalmente el programa cesó cuando en el año 57, Rosita Fornés y Armando Bianchi juntos viajaron a España para compromiso artístico. Por supuesto que el show cesó. Yo he hecho este programa hoy con toda esta ilusión, sobre todo, no solamente para la gente joven, la generación de mis hijos, en los cuales siempre estoy pensando, sino la misma mía, que yo no llegué a ver esta televisión, yo nací en el 57. Por supuesto que tengo algunos de ustedes que me va a llamar ahora y seguramente que eran niños, habían nacido antes que este servidor, o eran jóvenes y recuerdan algo de esto. Yo nunca pude ver Mi Esposo Favorito. Lamentablemente en una época quizás kinescopios o no sé qué, pero parece que no hay registros tanto. Yo daría la vida
en Estados Unidos y lo hay, porque además también viene la desgracia que después del 59 viene lo que viene, ya vemos estas cosas, Beto sabe si las votaron, no sé qué, en Estados Unidos sí hay registro de la televisión en el pasado, en Cuba no. En Cuba ya no sé qué habrán hecho, si lo habrán tirado a la calle. En primer lugar, yo sé que hubo una época en que estaban los archivos y hubo gente, por ejemplo, Camilo Hernández trató y encontró cosas, y Dalton también, y yo creo que también Arturo Araspolo también, entraron los archivos, pero por otro lado seguramente no te los dejaban tocar y no te los dejaban exhibir. A estas alturas yo no sé qué habrá pasado, porque el asunto está penosamente en que esta cosa después del 59 lo que quiere es decir que lo que existe es ellos, entonces lo que quieren es tapar todo lo que tiene gloria y brillo ante el 59, por eso es que no existe, existirán, pero o los habrán extinguido o están todavía ahí, pero no quieren que nadie los vea. Y es una gran pena, porque ¿cómo pueden, yo no sé, a estas alturas, con el gran honor que les cabe, que la televisión cubana es la segunda del continente, pueden obviar todo eso? Y la única cosa que aguantaron fue que aquellas personalidades fundadoras de la televisión cubana que no se fueron, que se quedaron, que además lamentablemente se subieron al camión de esta porquería y tuvieron entonces que ahí tolerarlas, el caso de Nixa Villapol, fundadora de la televisión cubana, y el mismo caso de Rosita Fornés, y el mismo caso de todos los demás, que además yo no acabo de entender, cuando Rosita Fornés estaba viva, y ya yo estaba viviendo, aún vivía, es lo que quiero decir, y comenzó a visitar a Estados Unidos frecuentemente, venía aquí a Miami y todo eso, a mí me propusieron por veces Armando Hernández, que era que justamente nos conseguía Armando, forma parte del equipo del Ático, y hacía las conexiones. Armando me propuso varias veces que entrevistase a Rosita Fornés y yo me negué. Sí le dediqué el programa cuando ella murió, los que me recuerdan de mi época de radio lo recordarán seguramente, que sí, yo hice entonces mi programa después que ella murió. Yo no quería, porque había unos empantanamientos políticos ahí, y yo sabía que incluso parte de mi audiencia se iba a sentir ofendida. Cada quien tiene derecho a lo que quiera hacer, pero a las poses de Rosita Fornés sabía que me iba, entonces yo antes de buscarme, disgustar a mi audiencia, porque no iba a pasar otra cosa, pero los iba a disgustar, yo decidí no hacerlo, y lo lamento porque yo admiraba a esta señora desde toda la vida, porque sin duda es una gran figura, pero por otro lado, no entiendo cómo ella y Armando Bianchi, gente acomodada, de dinero que se procuraron ellos mismos, que no se lo regaló nadie, con su talento, con su trabajo, con su dedicación, que vivieron ese mundo de glamour de verdad a todo dar de la Cuba de los 50, fundadores de los años 50, de la televisión de los años 50. Señores, yo lo que trato es provocar a la gente más joven que me siga y que pueda visualizar o imaginar lo que le estoy tratando de decir. ¿Esta es esta Cuba? ¿No es esta Cuba que está convertido en cacharro, en esa ciudad de La Habana que es una ruina? No, todo es nuevo, y especialmente porque hacemos a cada rato aquí, como el programa que dedicamos a la ciudad deportiva, el ímpetu y el embate constructivo y urbanístico que tiene Cuba en los años 50, particularmente entre el 51 y el 58, con todos esos grandes hoteles, con la televisión creciente, todo eso, y todo ese país entero, y en el caso particular de La Habana, que es la capital, llena de carros nuevos. Esta gente tenía economía para ir al Hilton, para ir a los grandes cabarets, para pasarse la vida metido en Tropicana, para tener un carro nuevo de paquete y pagar un Cadillac a cash, como lo podían hacer todo eso. Un mundo fulgurante de belleza, de viajes de verdad, cuando el mundo, bueno, todo eso. Y de pronto llega esta porquería y todo eso se los olvida y se montan en este carro. Yo lo dije en ese día, aquel día, yo jamás voy a entender a Rosita Fornés regresando de la Unión Soviética, enseñando en la televisión, un programa que creo que estaba Armando Pico, enseñándole a los televidentes cómo se bailaba la troika. Yo no entiendo eso. Y después otra vez, una mujer tan bella como esa, vestida con una ropa tan antisexy, como es el pantalonzón ese de las milicianas. Yo no acabo de entender eso. Que Dios me perdone. Me echo a un lado, digo que tienen su derecho, que es su decisión personal, pero yo no lo entiendo. Ahora bien, habiéndote dicho esto para que tú veas esta operación comercial que forma parte de todo esto que te acabo en este momento de escribir aquí, de un mundo verdaderamente real y maravilloso, ¿okay? De la televisión cubana, de esa Habana de los años 50 y todas esas cosas.
Bueno, yo preparé aquí, a ver si no, si pasa y después no lo tengo que quitar. Yo preparé un pequeño video con audio de toda esta descripción que acabo de hacer del platillo volador en los jardines de la ciudad deportiva. Te tengo el video, la voz de Rosita Fornés contando esto, esto que te acabo de comentar cuando regresa de México, y las imágenes de los noticiarios de televisión o de cine, sobre todo Cuba tenía televisión, de la CMQ, reflejando el jelengue este increíble del platillo volador. Vamos a verlo. CMQ Televisión. Yo llego de México, donde había estado viviendo durante más de 7 años, casi 8 años, el año 52, a Cuba. Ya la televisión existía, ya tenía una programación muy, muy variada, muy rica, muy completa. Estando en primer lugar en toda la América Latina, estaba Cuba en la televisión en aquel momento. Se hacía una programación fabulosa. Y tengo la suerte de debutar inmediatamente en un programa que se llamaba El Gran Teatro ESO, que lo patrocinaba la ESO Standard Oil. Y tuve la satisfacción, al año de haber debutado por primera vez en la televisión, de salir elegida Miss Televisión, que eso era una elección que se hacía pues con una base de una gran popularidad adquirida, junto con Armando Bianchi, que era Mister Televisión. Posteriormente nos escribieron un programa, de los tantos que nos escribían, ¿no?, que se llamó Mi Esposo Favorito. Fue un programa que tuvo un éxito muy grande, y en ese programa, en ese año, tiene el palo publicitario más grande del año, si fue en el 54 o en el 55. Porque me acuerdo que fue un día de los inocentes, un 28 de diciembre. Apareció un disco volador aquí en La Habana. La Habana vivió horas de intensa emoción cuando se supo que en la ciudad deportiva había descendido un extraño aparato conocido como disco volador. La policía y los bomberos establecen rígida custodia del platillo mientras centenares de personas arriban al lugar. La expectación sigue en aumento cuando se riega por toda la República la extraordinaria noticia. Resulta ya imposible contener al público. La policía se decide al abordaje de la extraña nave interplanetaria. Llega el momento culminante cuando del mismo salen populares artistas de la televisión. Se trataba de revivir la tradicional broma del Día de los Santos Inocentes. Y en verdad que se logró el objetivo gracias al ingenio bromístico del cubano y a la rápida intervención de las autoridades, evitando que el público convirtiera en verdaderos marcianos a los ocupantes del engañoso platillo. Qué maravilla, señores. Francamente, qué maravilla. Yo no me canso de ver ese. Ese es el único registro que ha quedado de todo esto. Pero qué maravilla. Qué maravilla todo. O sea, qué maravilla la idea, esta jugarreta comercial, bien hecha, la ejecución, el hecho que también pensado a través de un programa de televisión y que además, por otro lado, la televisión en sus noticieros lo refleja. Todo esto es una maravilla que lamentablemente después del 59 se perdió. Así que este es el programa de hoy, pero vamos ahora, ¿qué te parece? Vamos a las llamadas telefónicas. A través, tenemos todavía este teléfono, que es el que estamos utilizando temporalmente, que es el 305, lo digo para quien está escuchando, 305-824-9199, 305-824-9199, 305-824-9199, y vamos a conversar con ustedes ahora, y ojalá alguien me llame y me diga: Pepe, yo era muy chiquita o muy chiquito, porque ya quién va quedando para esto, y lo vi o lo vi por televisión, o lo que quieran comentar, lo que quieran preguntar acerca de esto. En tanto, después, pues por supuesto, vamos a pasear los comentarios escritos, pero mientras tanto, vengamos ahora a las llamadas telefónicas. ¿Qué tal? Adelante, la primera llamada.
Sí, buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Manuel por aquí. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, indudablemente Cuba en aquella época tenía un desarrollo en la televisión grandísimo. Ajá. Y según yo leí aquí una vez, de aquí, de los Estados Unidos, iban a ver cómo los cubanos con tan pocos recursos, ellos hacían buena televisión. Con pocos recursos en el sentido que no utilizaban, minimizaban con la técnica que había en aquella época, no utilizaban tanta técnica para hacer una buena televisión. Uh-huh. Y sobre ese hecho yo pude leer en Cuba, al frente de mi casa vivía una señora que tenía una colección de bohemia pero inmensa, y entonces se la prestaba a mi padre y por ahí pudimos saber de ese acontecimiento De la ciudad deportiva. Ok. O sea, a través de Bohemia salió reflejado. Sí, seguramente toda la prensa plana reflejó esta jugarreta comercial del año 54. Y ahí pude también yo saber que Manuel Ortega le hacía propaganda a la cerveza Tui. Sí, ganaba un platal. Sí. Incluso Celia Cruz tenía el jingle grabado, que la cerveza de lo que decía era la jacarandosa, y él decía eso, y creo que se la tenía en esa época, los comerciales eran en vivo, tenías que fumarte el cigarrillo en vivo y tenías que dispararte la cerveza en vivo. Ese acontecimiento ahora también me viene a la mente porque el público también ahí en ese momento en Cuba se creó ese acontecimiento cuando Orson Welles narró la guerra del mundo. Ah, que fue, qué buena. Hasta se suicidó también. Qué bien, qué buen apareamiento acabas de hacer ahí. Sí. Qué bien. Oye, gracias. Gracias, Pepe. Gracias por tu llamada. Mira qué bien. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal, adelante? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Sí. Buenas noches, Giovanni Martínez. Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? Mira, yo recuerdo de la primera noción que tuve de este hecho. Fue un programa costumbrista que había en la televisión cubana que se llamaba Así Era Entonces, programa humorístico. ¿Y pusieron eso? Y fue sobre este tema. Y entonces le añadieron un poco más de comicidad, gente que se había declarado infiel, y al final se iba a acabar el mundo, estaban los marcianos. Fue bastante bonito eso. Ok. Qué bien. Pero realmente... es muy bonito que rememores esto, porque esto le da una reseña a la gente joven del ingenio que tenía el cubano. Claro, claro. De todo eso que nos mataron los comunistas. Y mal de esto, como tú le... Era televisión de primer nivel y era publicidad de patrocinio de primer nivel. Era un país de verdad y tecnología de primer nivel. Y nada, todo era bien como tenía que ser. Pero además, no solamente lo matan, sino que después lo sepultan, lo solapan y lo ocultan, que es lo que más me molesta a mí, ¿no? Incluso, yo creo que alguna vez vi incluso en la misma televisión cubana que estaban haciendo referencia de que se perdieron muchos archivos porque alguien llegó y dijo, no, destruyanlo, eso no vale nada. Sí, seguramente, lo hicieron con muchas cosas, claro. Ya. Yeah. Y entonces, nada, una vez más, muchas gracias. Cada día me pongo más adicto a tu programa. Oye, gracias. Gracias. Gracias por el comentario. Y sí, lamentablemente, seguramente terminaron destruyendo muchos de estos archivos, seguramente. Cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? Hello. Buenas noches, Pepe. A ver, ahora sí, cuéntame. Todo bien. Ahora sí se oye la corneta. Cuéntame, ¿cómo estás? Viéndote todos los días, no he llamado porque estaba complicado, pero todos los días viéndote y dando mi like. Ok. Pepe, bueno, yo de eso no vi mucho. No, yo tampoco, yo tampoco lo vi. Pero mi abuela sí me hablaba de eso. Mi abuela era muy fanática de Rosita Corné. Claro. Eso que pasó con el platillo volador. Ajá. Eso no fue también que el Aragón sacó la canción aquella que decía los marcianos llegaron ya. No, es la orquesta de, fue Rosendo Ruiz, es la orquesta de Jorrín, pero yo estuve, tú escuchaste, parece que llegaste tarde al programa, y estuve comentando que todos los registros que consulté hoy dicen que cuando ellos salen del platillo volador, salen cantando, bailando, bueno, estaba grabada la pieza y salen bailando, los marcianos llegaron ya.
Sin embargo, ya, me encontré con otras fuentes que dicen que no, que no, que no era, era esa, que no era esa pieza, que era el fondo musical, del tema Mi Esposo Favorito, que es lo que estaban ellos empujando. Así que por eso pedí que si alguien puede puntualizar acerca de eso. Pero está en esa bifurcación de información. Ok, Pepe. Oye, gracias. Okay. No, buenas noches, Pepe. Y muy buenos los programas, ¿viste? Gracias a ti. Gracias. Vamos a ver la próxima llamada, señores. A ver, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Uh-huh. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Te oigo desde hace muchísimos años, fíjate. Mi primera llamada contigo. Tu primera de siempre. Oye, eso. Bienvenida. Espera, que tú veas que siempre, tú crees que no, pero siempre hay personas que te escuchan aunque no te hablan, ¿ves? Claro que sí. Eso pasa. Mira, con respecto a eso, lo del platillo volador es una cosa muy simpática. Primero, mi nombre es Janet. Yo vivo en Buffalo, Nueva York. ¿Y estás llamando? ¿Estás llamando de ahí? ¡Wow! Sí, yo vivo en Buffalo, Nueva York. Afuera la nieve está que me da el cuello. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar porque es una ciudad más fría. ¿Cómo está? Sí, dime tú. Bueno, cuéntame. Casi nada, pero esto es así. Mira, con respecto al platillo volador, yo no había nacido, yo no nada de eso. Mi madre estaba muy jovencita también. Y mi familia era de Oriente, de allá de Contramaestre, bien lejos, claro. Campo adentro. Y allá no había televisión. La noticia era de boca en boca. Entonces se murmuraba, se decía, ¿sabes que allá en La Habana hubo un platillo volador? Y a esta hora, en las noches de campo, te imaginas, el grillo afuera, la chismosa puesta, ¿sabes? ¿Cómo que un platillo volador? ¿Y hasta dónde hemos llegado? Oye, qué bien te quedó eso. Pero era así. Gracias, Pepe, por tenerme en tu programa. Besito, aquí una servidora para ti. Oye, gracias. Y cuídate con ese frío, ¿ok? Que yo, oye, mira. Eso hago. Oye, gracias. Okay. Gracias. Nada. Gracias. Mamá. Qué bien. Y señores, gracias a ustedes por la fidelidad a este programa. Cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? Sí, estás ahí, ¿eh? ¿Hello? A ver, entonces aquí ahora la próxima llamada, ¿qué tal? Adelante. Hello, sí. Pepe, buenas noches, es tu amigo Carlos Mesa. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre que estás ahí en Facebook, siempre te veo. ¿Cómo estás? Siempre. Pepe, has revivido exactamente el momento de tu comentario, tal y como yo lo recuerdo. Yo estuve ahí de niño. No, nunca se me va a olvidar que yo estaba en casa de mi abuela. Sí, muy similar a usted, que vivías en casa de tu abuela y en casa de tu mamá. Okay. Y mi madre se para en la esquina de la casa y dice, Carlito, llegaron los marcianos. Eso me parece estarlo oyendo. Y me dice, dale, móntate en el carro y vamos para allá, para el Palacio de los Deportes. Ella tenía un Chevy 53, de esos que eran de dos tonos, verde y crema. Claro. Bueno, llegamos allá y no pudimos parquear en lo que era la ciudad deportiva, porque aquello estaba lleno. Dime tú. Pero parqueamos en las cafeterías de la Rotonda, que eran unas cafeterías espectaculares alrededor de la fuente. Uy, eso qué bien. Y bueno, sí, alrededor de lo que era la Fuente Luminosa, ajá, habían unas cafeterías inmensas que cubrían un gran pedazo de lo que era Boyero y la curva de la fuente. Sí, pues estaba ahí, pues, pelado, y no había nada. Entonces estaban las cafeterías. Qué bien, qué buena. A ver, sigue, me tiene fascinado. Cuéntame. Entonces vamos, cruzamos Boyero, aquello, como usted dice, estaba compactado de tráfico, estaba la policía, estaba el ejército también, lo recuerdo perfectamente, y tenía un cordón, pero yo era un flaquito que parecía un guineo, y yo me fui metiendo entre la gente hasta que llegué al cordón donde estaba el platillo volador. Y yo, que era... Así sigo siendo asiduo a la ciencia ficción. Yo estaba fascinado mirando aquello. Y en el medio de todo eso ya había pasado un buen rato. Y mi mamá buscándome, pero nunca me encontró hasta que yo no la busqué a ella. Oye, eso. Mira, aquella antena del platillo volador empezó a subir y bajarla. Estoy viendo, Pepe. Qué bien. Y qué se bien. Ha formado un corre-corre. Que a mí me voy como aplastan. No, claro, una estampita, y tú, claro que sí, te hubieran matado, claro. No, pero yo con tal de ver un marciano, yo me sacrificaba.
Pepe, qué programa tan bueno. Ven acá, pero te pregunto, porque yo estoy fascinado ahora con ustedes, lo que como la oyente que tuvimos ahora y contigo ahora. Tú fuiste, y ¿cuál fue? Cuando tú viste el platillo, ¿tú pensaste que era de verdad o tú dijiste esto es otra cosa? ¿Tú te lo creíste? Sí. Yo acababa de ver el día que paralizaron la Tierra, un poquito días antes en el REC. Oye, y yo estaba completamente seguro que de ahí iba a salir el hombre de Clatú, vestido de con su traje de plata y atrás el robot. Yo no había que matarme para sacarme de la orilla de la secta. Incluso los policías me decían, muchacho, échate para atrás, que eso no se sabe lo que va a pasar. Y yo decía, yo aquí no me muevo. Qué cosa. Pepe, yo te digo a ti que de verdad que esos momentos, chico, tú eres un genio, de verdad que te felicito, igual que a tu señora y por el cumpleaños que no pude hablar con ustedes. Muchas felicidades por regalarnos estos momentos de felicidad. Yo estoy ahora eufórico. No, eufórico estoy yo con la narración que tú acabas de hacer ahí, yo tratando de imaginarme que yo soy tú y esa descripción que acabas de hacer del año 54, que todo eso estaba por fabricar, el palacio no estaba terminado, eso que tú dices que hay pegado hierro, que eso estaba pelado ahí. Ahí había cafetería, yo me imagino todos esos carros de los 40 y 50 parando ahí. Yo lo visualizo, ¿no? ¿Usted recuerda dónde estaba el hospital clínico quirúrgico? Claro que sí, en 26, okay. Claro. Desde ahí hacia abajo, a la derecha, yendo hacia Boyero, todo eso eran cafeterías, pero cafeterías inmensas que no le envidiaban a nada, a nadie. Claro. ¿Sabe cómo era Cuba? Claro. Sí. Eso era una maravilla, que ahí normalmente paraban las personas que iban para el aeropuerto a claro, desayunar y eso. Claro. Sí. Gracias, Carlos. Sí, bueno, dígame. No quiero robarte tiempo. Darte las gracias por esa historia que nos acaba de comentar. Gracias, viejo. Un placer y que tengan buena noche. Y ahora sigo viéndolo a los demás. Claro. Gracias, Pepe. Oye, gracias a ti. Qué magnífico par de llamadas hemos tenido en este momento. Cuéntame, vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante. Hola, ¿no? Pepe. ¿Cómo están por ahí? Ah, la otra super llamada. Cuéntame, mi querido Baracutey. ¿Cómo estás? No, bien. Oye, mira, yo vi ese programa y muy bueno. Y en él intervenía, a no ser que también me confunda con otro que ellos tuvieron, que aparecía Julito Díaz y Agustín Campos también, pero todos los programas esos eran de primera línea. Con respecto a Condal o otro de los libretistas, el problema es, según pude leer en un debate de varios números de Bohemia, es que uno de ellos había estado en Nueva York y entonces acusaban de que estaba copiando lo de los programas esos de Lucy. Uh-huh. Por cierto, antes se podía acceder a todos esos números de Bohemia de 1910 hasta el 2013, claro. Pero ahora lo han puesto tan difícil que prácticamente no lo puedes leer. Parece que se dieron cuenta que no era, los tiranos de allá, la tiranía de allá, aguanta, toda esa información. Aguanta, pero te pregunto, o sea, Bohemia fue fundada en el año 1908, y por cierto, el primer número de Bohemia no existe, no está ni en la Biblioteca Nacional. Tú me estás diciendo que se puede entrar online, ¿en dónde? Se podía entrar. Mira, en el mismo Baracutey cubano yo tenía en la sección lateral derecha el enlace para entrar y entonces tú entrabas y te ibas a un sitio donde tú escogías el año, el mes y después la semana de los números de Bohemia que tú querías. Pero eso lo han puesto de una manera tan extraña que yo no sé si es que tengo que pasar un doctorado para poder acceder a ellos o sencillamente fue una forma de embarajar para que la gente no accediera. Pero sí, porque están todos digitalizados, pero por una parte dice que era de la Biblioteca Nacional, pero por otro lado aparece como que la Universidad de Miami ahí, pero la cuestión es que parece que soy muy bruto y no puedo entrar. Esto es una ironía, ¿eh? Okay. Pues claro, sí. Bueno, sí, la cuestión con todos esos materiales, según le oí a Tony Pinelli, en uno de sus programas que tenía online, un día él va y ve un camión cargando cosas, materiales
cinta, que cuando aquello usaba los kinescopios eran las cintas que la grababan en directo. Bueno, la Tony es amigo mío, yo con llamarlo, sí, me lo dice. Okay, le voy a pregúntale que este lo va a confirmar. Y dije, no, este es para votar. Y era todo, muchos de esos programas que sencillamente a alguien de esos de esos que estaban encargados ahí parece que no sabía, pues tú sabes que eso es muy característico allá, que lo que interesa es la obediencia política y no las capacidades ni las luces ni nada de eso. La cuestión es que se perdió una buena cantidad. Después, con la etapa del video, la miseria llama miseria, igual que dinero llama dinero, uh-huh. Y sencillamente como no habían suficientes cintas de video, estoy hablando del beta o del VHS, y se grababa encima, a borrar, ya tú sabes ahí, eso ahí. Oye, mira, Rosita Forné, ella iba a la beca donde yo estaba, porque ahí cursaba estudio también José Antonio, el que fue, y es, creo que Fibochán, y después volvieron de chiquitina, de la Merel, ¿eh? Y entonces ella iba a la beca, y una persona muy muy chévere, que parece que se entusiasmó en los primeros meses con la revolución y con un Fidel que vibre en la montaña. Y ya, no, mucha gente se entusiasmó, eso es cierto, y noblemente, pero, noblemente, yo entiendo. Sí, pero ya te ataba, y entonces hay anécdotas en que a ella no quería cantar eso y sencillamente ya se lo pedían. Y ella tenía algo que era un poco bastante, bastante cobarde. Tenía a su madre allá, porque bueno, ella tiene dos medio hermanos, este Leopoldo, que yo lo conocí allá en Madrid, en la Fundación Hispano-Cubana, y el otro arquitecto, que ese sí, hasta no hace mucho vivía en Cuba, no sé qué habrá pasado con él, pero ella cobardía por una parte, y atención a la madre, que tú sabes que cuando ella nace, el padre se queda aquí en uh-huh. Estados Unidos. Sí, ella nació aquí. Sí, en Nueva York. Uh-huh. Pero la madre regresa a Cuba, bueno, y ahí tiene a esos dos hermanos. Qué pena, porque ella es una de las grandes figuras. Lo que le hicieron ahí cuando ella falleció, que oye, si cuando tú comparas el funeral que le hicieron a Rita Montaner cuando muera allá en Cuba, uh-huh. y como estaba arreglada en su féretro, y como trataron a Rosita Forné, es sencillamente, vaya, tremendo, tremendo. Qué pena, pero te voy a decir, eso de... El platillo fue una de las cosas que dejó pasmada al menos a toda La Habana. Paralizó a La Habana el día que paralizaron a La Habana. Así mismo fue. Vamos a ver si algún día volvemos a hacer lo que alguna vez fuimos, y me refiero a Cuba, y podemos otra vez decir el ingenio cubano. Bueno, lo hemos demostrado en Miami, hasta Obama, cuando fue, tuvo que decir, no, ahí esto está. Aquí, ahí allá, está. Ahí. Gracias, por lo demás, gracias. Dimos ese paso y lo lamentamos. Bien, muchas gracias, oye, Pepe, compadre. Oye, gracias a ti, bueno, como siempre, apreciamos mucho tu entrada, ¿ok? Tú lo sabes que sí. Okay. Vamos, señores, a ver ahora a otra próxima llamada. A ver, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En este programa del Platillo. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Bien, 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 Pepe. Oye, gracias por aceptar mi oye, qué suerte, mano, porque yo también soy de Búfalo, Nueva York. Ah, dime tú, los fríos, cuéntame. Sí, estaba viendo una muchacha ahí. Mira, compadre, yo nací en el año 80, ¿tú sabes? Y yo no tuve la oportunidad de verlo lo del platillo volador. Yo tampoco lo vi. Pero sí recuerdo cuando niño la ciudad. Yo recuerdo cuando niño, sí, la ciudad deportiva, mi mamá me llevaba a lo que era el circo. Ajá. Y recuerdo toda aquella, la callecita esa que uno cogía para dentro de la ciudad deportiva, y la serpentina, y todo aquello bien, bien bonito, y la gente. Entonces tú cruzabas al frente también, y al frente vendían pizza, toda esa pizzería al frente, cruzando la avenida Boyero. Ajá.
toda esa pizzería ahí, todo ahí, todo, ¿verdad? Se veía bien bonito. Pero en verdad, hermano, mi mamá fue artesana muchos años. Okay. Y yo siempre he estado tratando de comunicarme contigo en tu programa, porque mira, esos lápices que tú tienes ahí atrás, a mano izquierda. Tú me lo dijiste. Están de ahí, a ver, ¿qué lado? Aquí, ahí. ¿Cómo es? I don't know. Con esto es al revés, no, yo no sé. Sí. Tienes como un carrito amarillo atrás. Sí, ahí. Claro. Ahí está, claro. Esos lápices, hermano, yo juro que lo hizo mi mamá. Yo no sé cómo usted lo tuvo, si fue un regalo. No, lo compré en una feria de artesanía, claro. Sí, mi mamá los hacía entre los años 88, 89, 90. Lo compré aquí. Y también. Sí, a ver. Y entonces yo me recuerdo que yo le ayudaba a pintarlos, y entonces le hacía con un vasito con caña brava y todo, hermano. Qué bien. Yo, tú sabes, y de verdad que cada vez que veo tu programa, me trae ese recuerdo, hermano. Gracias, veo. Oye, pero de verdad te felicito por tu programa, hermano. Un tremendísimo programa, no me lo pierdo, hermano. Felicidades, de verdad, agradecido. Un viaje en el tiempo. De verdad. Muchas gracias, hermano. Pues bendiciones y que pasen muy buenas noches. Mano. Bendiciones para ti. Cuídate en ese frío tremendo de Búfalo, que es una ciudad que conocemos y es una ciudad tremenda en cuanto a frío. Gracias, veo. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante, cuéntame. Hello. Sí. ¿Yo? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estás en el programa. Sí, estoy hablando de Texas. Ajá. Te estoy hablando desde Texas. Desde Texas, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Mira, tengo 74 años y mi esposo y yo desde hace algún rato estamos viéndote y ya puedes contar con dos seguidores. Gracias. De tu programa. Gracias. Me he hecho llorar. Por ejemplo, cuando hiciste el programa de la máquina Singer, ¡wow! Yo hacía lo mismo que tú con tu abuelita, yo lo hacía con la mía, me sentaba frente a la máquina, yo era el que le limpiaba la máquina y le aceitaba la máquina. Oye, eso, qué bien. Ya tienes un par de seguidores aquí. Gracias. Por el tiempo que hice tu programa. Gracias por tu programa. Gracias, mira. Eres formidable, hermano. Okay. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, a Mili. Y que sigas con ese programa. Oye, no quiero tomarte mucho tiempo, porque es primera vez que puedo comunicarme contigo y quisiera seguir en el futuro. No, y veo que estás emocionado y pasa con este programa ahora, en esta etapa mía en YouTube, lo mismo que me pasaba en la radio, que de pronto me llama, como tú ahora, una persona y menciona un programa de tres espacios atrás o cuatro, porque fue un programa que le impactó y eso a mí me complace muchísimo. Porque significa que toco a quien está escuchando o viendo el programa. Un abrazo para ti, lo máximo para ti, ¿ok? Gracias, un abrazo y cuídate en Texas, ¿eh? Qué bien. Okay, qué bien. Gracias, qué bien, señores. Ah, qué cosa, caray. Vamos a una próxima llamada, ¿qué tal? Adelante. Ah, esta creo que se cayó ahí. Hola, buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, mi nombre es Leticia Lán. Gracias, don Pepe, por darme un tiempo en su espacio. Claro. Mi hija y yo estamos cautivadas con sus historias. Nosotros no conocimos esa Cuba hermosa antes del año 1959. Yo tampoco. Ella tiene 21 años, sí. Yo tengo 47. Okay. Somos muy jóvenes para todo eso tan bello que se vivió antes. Y bueno, me alegra mucho tener este espacio que usted dedica a la Cuba de antes, y así me hace recordar y que mi mamá me recuerde, mi mamá. Oye, aprendemos. Y se alegra. Aprendemos mutuamente. Sí, cómo no, mucho. Uh-huh. Claro. Y son tres generaciones. Mi mamá se alegra, se ríe mucho cuando yo le comento, mami, tal cosa, ¿te acuerdas de eso? Y me dice, oh, sí. Y entonces mi hija también entra en la conversación, y entonces yo le pregunto, y bueno, la pasamos bien, sinceramente, sí. Después que usted termina, pues nosotros tenemos otro espacio de debate. qué bien. Bueno, qué bien. Pues gracias y encantado. Oye, gracias a ti, ¿eh? Gracias a ti por ese comentario. Señores, me complace tantísimo que este programa se proyecte de la manera que he conseguido que sea exactamente igual lo que pasaba en la radio.
Y bueno, el número telefónico que tenemos ahí es el, no me lo he aprendido todavía, 305-824-9199, 305-824-9199. ¿Y qué te parece si ahora, como hacemos con frecuencia, entre combinación de llamadas y los comentarios, ahí está Sure Shots, que dice que es camioneros atiqueros. Claro que sí. Un abrazo, señores, a los camioneros que siempre están ahí. Me complace muchísimo acompañarles. Carlitos Tenerife, desde España, señores. Lo gracioso es que la policía se lo tomó en serio y no le sentó bien. Detuvieron a los artistas. Así fue, Carlitos, fue de esa manera. Pero fíjate que la gente se creyó que era un platillo de verdad. Libertad, democracia. Aquí en el Ático de Pepe ya somos 19 reunidos en espera de nuestra habitual reunión donde se aprende de Cuba y el mundo. Y eso, 19. Gracias, Libertad. Qué bien, señores. Y Carlitos regresa y dice, contra lo que se cuenta, el famoso chachachá de los marcianos no se oyó, se compuso en realidad unos meses después. Entonces, es cierto lo que he estado tratando de comprobar. Gracias por ese apunte. Rosendo Ruiz, el compositor, compuso el tema en marzo del 55, no pudo sonar pues el Día de los Inocentes 54. Entonces, evidentemente fue la fuente que me decía que lo que tocaron fue el tema del programa de televisión. Así que los marcianos llegaron ya después. Una buena puntualización. Juan Casanova dice, te estoy viendo en el televisor, estoy suscrito y en el celular. Mira qué bien, ¿eh? Gracias, Juan. Qué bien, qué bien. Y Víctor the Teacher, The Day the Earth Stood Still. Hay una versión nueva, sí, hay una nueva, pero a mí no la he visto, por cierto. Me gusta la vieja esta del año 51. Rey. José Ramón del Valle González, por favor, dar más link a este magnífico programa de Pepe Mide. Debe ser like. Que haya like, claro que sí que es importante para que siga el programa creciendo y funcionando, señores. Y Celso Núñez acaba de hacer el primer super chat, señores, de la noche. Dice, saludos, Pepe, hermano, siempre anonadado con tus temas. Muchas cosas buenas, igual para ti, muchas cosas buenas para ti también. Celso Núñez, Douglas Nieblas, la época después del incidente de Roswell era llena de reportes de los ovnis, el público los veía muy frecuentemente, es un fenómeno de ahí exactamente, es un fenómeno básicamente de la posguerra, Douglas, tienes toda la razón. Y Carlitos coméntese, si todas las marcianas fueran como Rosita Fornés, qué fiesta, caballeros. Qué bien, ¿no? Era una mujer bella, sin duda. Amparo Méndez dice, Rosita Fornés tenía una belleza natural sin igual. Claro que sí, ¿no? Y era toda una profesional, una figura enorme, grande en el arte cubano, sin duda. Cool Alien, este programa es dedicado a mis naves de viaje, ¿verdad? Que este programa es el de Cool Alien. No me había dado cuenta. Qué coherencia, tienes toda la razón, cool. Qué bien. Y Douglas Niebla otra vez dice, la razón que muchos creían en marcianos era por los famosos canales de Marte vistos por telescopios en los años 1890 y por eso se asumía que había vida inteligente en ese planeta. Sí, porque en esa época todos los extraterrestres eran marcianos, todos. Y Luis González dice, hola Pepe, lo recuerdo muy bien, tenía 13 años y qué clase de show, dice. O sea, Luis lo vio también este fenómeno. Amparo Méndez, Mambo con Chachachá fue lo que salió de la nave. Qué bien. Tremendo artista. Alain López, digo, Pérez, la mujer cubana de las más bellas. Ustedes vieron, y la Marta Vélez, un monumento de mujeres, señores, y todas esas actrices de esa época eran bellísimas, todas. La generación de mi mamá, incluida mi mamá. María Los Ángeles Suárez, saludos Pepe y esposa, Mili desde Clearwater, Florida. Un excelente programa, felicidades, muchas gracias y bendiciones. Gracias a ti y bendiciones para ti, María Los Ángeles. Y René Sure, los marcianos llegaron ya, dice, y llegaron bailando ricachá. ¿Vendrá de esa canción? No, como acabo de explicar y ahora acaba de puntualizar un buen seguidor, la canción es del año 55. O sea, es después de este incidente. A lo mejor fue inspirada por eso. Charles Chavarri, señores, acaba de hacer un super chat. Dice, mis saludos, como siempre, escuchando desde Orlando. Gracias, Charles, por estar ahí, como siempre, en el programa. Y Leticia Lama, que acaba de llamar, ¿no? Acaba también de ser, señores, un super sticker. Gracias, Leticia, ¿eh? Gracias. Y Amparo Méndez, Atiqueros, Pepe nos mantiene en hipnosis.
pero demos like para seguir hipnotizándonos todas las noches de lunes a jueves. Gracias, Amparo, por ese comentario. Y Mercedes Ponce de León, señores, qué nombre tan bonito, ¿eh? Acaba también de hacer un super chat, un super sticker. Gracias, Mercedes, se te agradece muchísimo con tu estrellita de mar ahí. Qué bien, qué bien. Yasmín León, caray, like número 5. Like de Mambo, como el Mambo, como con el like de Mambo, el Mambo número 5, ¿no? Gracias, Yasmín, por estar ahí. Carlitos Tenerife dice, la policía hizo el ridículo con lo del platillo. No le avisaron, viejo. No le avisaron. Y si es otra, pues se hubieran dado cuenta, pero en esa época no. Luli Cires, Loyi Cires. Gracias mil por sus programas, bendiciones, dice Loyi. Qué bien. Y Jorge Trujillo, Pepe, programa excelente siempre. Gracias, Jorge. Gracias. Carlitos, otra vez, efectivamente, la canción de los marcianos aún no existía. Toda la razón. Toda la razón. Mike Fernández dice, en ese entonces había grandes agencias y profesionales de la publicidad en Cuba que eran unos genios creativos a nivel mundial. Pues por eso fue que hicieron esa promoción. ¿Qué clase de promoción, eh? Tremenda, espectacular, qué buena. Magnífica esa idea, platillo volador, todo el mundo se lo creyó. Y Carlitos Tenerife dice, el platillo de la cerveza Cristal. Pues fue la Cristal la que hizo justamente este. Y Jorge Trujillo también, señores, acaba de hacer un super chat. Qué bien, gracias, gracias, Jorge. Un abrazo, un super sticker, ¿no? Yo siempre me confundo, no importa, gracias. Y Amparo Méndez, qué tiempos de felicidad. Yo, mira que yo siempre lo digo, Amparo, yo hubiera dado lo que no tengo por haber vivido la década de los 50, de verdad. Que fuera 10 años más viejo ahora, no importa. Magín Romaguera, toda la familia de Rosita Fornés vive en Miami actualmente, no lo sabía, incluida la hija, no lo sabía, no lo sabía. Mari dice, buenas noches Pepe, aquí aprendiendo con usted, gracias por su trabajo, gracias Mari, gracias, gracias a ti. Y Magín Romaguera otra vez dice, dicho por la propia Rosita Fornés, ella dijo que todos sus programas de televisión los quemaron los dirigentes de la televisión cubana, pero ¿cómo es posible, señores? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo no sé. Quemaos. Dime tú. Gastón Ronga. Cuando la televisión comenzó en Cuba, los elencos iniciales fueron los artistas ya establecidos en la radio y el teatro en sus 30 años de edad and over. Sí, en Estados Unidos pasó igual. Mira, Lucille Ball, cine y radio antes de aterrizar en la televisión. Pero la televisión fue un fenómeno, una criatura loquísima. Luis Enrique Ramos. Buen programa. Gracias, Luis Enrique, por este comentario. Imagín Romaguera, no dice, Rosita Fornés fue además de una gran artista, fue una grandísima persona, una bella persona en toda su extensión. Qué bien, qué buen comentario que dignifica, dignifica. Víctor de Tischer, buen penthouse que tenía Rosita en la calle 26 frente al Zoológico de La Habana, era famosa la casa de Rosita en la calle 26, en 26, estaba el paradero al lado, la 19 y la 27, y enfrente del Zoológico, una ubicación magnífica y todo el mundo decía, mira, ahí vive Rosita Fornés. Magín Romaguera, tanto Rosita como Armando fueron arrestados por unas horas después de ese hecho, sí, es lo que comentamos. Dice una fuente que a Rosita no, pero bueno, por ahí va. Gastón Ronga, la hija de Rosita vive Rosa María, ¿no? Hace muchos años en Miami, ella murió en casa de su hija allí en Miami. Sí, es cierto, es verdad, y yo recuerdo toda la información, tienes razón. Y la Capey, saludos a todos, caballeros. Estos temas solo los encontramos en el maravilloso ático de Pepe. Gracias por temas tan buenos. Gracias, la Capey. Gracias a ti, Y Julio Acosta, me salí de la escuela, monté mi bicicleta, me fui al terreno de la ciudad deportiva. Estaba entre el grupo que le caímos a pedrada a los marcianos. Oye, para eso. Oye. Tremendo, tremendo. Blanca Rafar, de mi época de la radio, viene Blanca, cara. Dice, yo me acuerdo de ese día. Yo era casi niña y todavía vivía en Santa Clara. Y yo creía que de verdad habían llegado los marcianos y todo el mundo. Y cuando salió Rosita Fornés llamando Bianchi, bueno. Pero es que la gente se creyó que era cierto. Marco Cebeso, menos mal que eso no pasó en el 59 porque no habrían restos de platillo con esos guerrilleros paranoicos. Hubieran caído tiro. Tiene toda la razón con la paranoia de Dios. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Qué buen comentario ese, Marco. Y Mindful, que siempre está, dice, si los marcianos hubiesen aterrizado después del 59... La gente le había robado el platillo para irse para la Yuma. Esa le despega, arranca aquí, para cualquier lado, para Marte. Pero aquí no nos queremos quedar. Dime tú, es verdad, se lo hubieran caído arriba el platillo volador para que el platillo se lo llevara.
Kulelin, todos hoy, todo oídos en este programa, pues solamente escuché sobre ese acontecimiento por referencia a los mayores. Bueno, ahí tiene la narración de cómo fue, con las imprecisiones advertidas y las posibles bifurcaciones de información advertidas, pero esencialmente eso que narré es el tema y lo que fue lo que ocurrió, más las imágenes. Robert Schaffer dice, yo creo que la policía los arrestó para que no los linchara la gente enojada. Mira, pues, ¿tú crees que se haya molestado a la gente? A pesar de que salieron artistas queridos, yo creo que la gente lo que quería era marcianos. Eso que dijo nuestro amigo, la gente lo que quería marcianos. Carlos decía que lo que quería era marcianos. Jorge Ramos, señores, acaba de hacer un super chat. Gracias, Jorge, por ese beneficio. Claro que sí, te agradezco muchísimo, ¿eh? Y a ver qué más tenemos ahí, pues, a más comentarios. Iliana Ortega dice, buenas noches para todos los atiqueros. Tremendo programa, Pepe. Muchas gracias. Yo nací en el 56 y ahora, mira, no se había enterado. Yo nací casi igual que tú, pero sí me había enterado. Y, pero mira, es que no hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y recuerden, señores, que está el teléfono abierto, ¿ok? Pueden seguir con las llamadas que las vamos a tomar. Lourdes Martínez dice, buenas noches, Pepe. Muy interesante el programa como todos los tuyos, pero más cuando uno no vivió esa época y con sus programas nos ponemos al día. Saludos y felicitaciones. Gracias, Lourdes, ¿eh? Gracias a ti. Y Rolly el Palomero dice, Pepe, qué bueno tus programas. Yo en lo personal no sabía esa historia. Qué bonito se vivía en Cuba. Un abrazo. Me da mucha alegría enterar a aquellos que están revelando que no conocían esta historia y se enteran ahora. Me da mucha alegría eso, ¿eh? Que los entere este programa de cosas que pasaban en la Cuba pre-59, cuando las cosas eran como eran. Tecnología y Pintura dice, like 200, Pepe, saludos de Barcelona. Qué bien, Tecnología y Pintura, desde España, mis queridos seguidores de España, desveladitos, y de aquí para el trabajo. Gracias, viejo, ¿eh? Y mira cómo cuentan el like que fueron, el número 200. Qué bien. Alain Pérez, señores, acaba de hacer un superchat. Dice, Pepe, ¿tú hiciste un programa acerca de esto en la emisora Mambí? Sí, yo hice este programa, no, pero hace muchísimo tiempo. Yo te sigo desde el año 2011. Mira, los mejores viajes a Hialeah desde Homs. Viajaba a Hialeah, Homs, y iba escuchando el programa. Este programa lo hice, fíjate que lo hicimos cuando estábamos en el edificio en la calle 8. No lo hice estando aquí en el Doral. Así, fíjate, si hace tiempo eso. Javier López del Castillo Caimares, nombre completo, gracias. Javier, acabas de hacer un super chat también. Gracias. Buen programa, como siempre. Saludos. Gracias por la contribución, Javier. Se agradece. Lian Trigoura, caray. Mi familia querida. Qué interesante. Dice, My Favorite Husband se llamaba el show de la radio en que trabajaba Lucille Ball, que dio nacimiento al show de TV I Love Lucy. Así era. Y de ahí fue que se generó mi esposo favorito en La Habana, el de televisión. Hice las comparaciones entre uno y otro, Lian. Qué bien, gracias. Hoy saludos a toda la familia. Jabalí cubano. Los verdaderos marcianos llegaron en el 59 y se destrozaron la isla. Se bajaron de ese platillo en el 59. Gracias, Jabalí, por ese comentario tremendo. Así como es. Los verdaderos marcianos. Y están todavía ahí. Qué pena, qué pena. Pero bueno, Gilberto Gutiérrez, familia. Dice, buenas noches, Pepe, Mili y Atiqueros. A pesar de conocer y leer la historia, siempre se encuentran detalles inéditos. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Gilbert, por estar ahí. Y señores, Magín Romaguera dice, Pepe, lloré. Yo te conocí en casa de un amigo mío que se llama Frank Zimmerman en New Jersey. Oye eso. Gracias, Magín. Y déjame en este momento tomar una llamada. Y así descanso la voz un poquitito. Cuéntame qué tal, adelante, ¿cómo estás? Sí. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. De lo que estaba diciendo, yo he visto en el noticiero de Cuba, cuando lo pasaban por los cines, como lo pasaban acá en Estados Unidos, Claro. Enseñaron cuando el platillo de pronto apareció allá por la ciudad deportiva, y efectivamente firmaron, entonces como si fuera algo real, ¿no? Uh-huh. Que vino la policía, la gente, rodearon el platillo
y de pronto se formó la corredera cuando se abrió el platillo y empezó a Cuba. Todo el mundo, Rosita Soné, todo el mundo que estaba metido en el platillo. Okay. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces ahí era cuando se cambió la cosa y la gente decía, no, mira, Rosita Soné, fulano está saliendo del platillo. Y entonces eso lo pasaron por el noticiero de Cuba y eso lo vi acá por el internet. No sé si fue en la historia de la CMQ o buscando, tú sabes, buscando cosas por YouTube, ahí apareció. Uh-huh. Y se puede ver la parte del platillo cuando supuestamente apareció en Ciudad bueno, Deportiva. Parece que tú entraste en el programa tarde porque yo más temprano corrí el material aquí, sí. lo corrí, o sea, lo puse aquí a rodar en este programa y se ve eso todo que estás describiendo, que oye, la gente uh-huh. se mandó a correr cuando se abrió la puerta aquella, da risa, ¿no? Pero una estampida de gente, pero se ve la gente, un hormiguero, un desbandada, es lo que parece, ¿no? Es curiosísimo eso, uh-huh. ¿eh? Claro que sí. Bueno, hay una historia también que a lo mejor si usted va a poder explorar, me gustaría que me dijera, o mejor dicho, que lo pusiera en el programa, era cuando estaba la Segunda Guerra Mundial andando y supuestamente Hitler apareció en Cuba y cogieron una limusina y lo pasearon por La Habana y se formó. Y se, llegaron los alemanes a Cuba, llegaron y invadieron a Cuba y supuestamente uno disfrazó de Hitler con un uniforme paseándose por La Habana y también hizo una conmoción en los mundos y sabe, ahora sí, los alemanes los cogieron a Cuba. Yo no sé. Me entero contigo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Fue alguien que se disfrazó? Fue por una propaganda de una película, si no me equivoco. Oye, eso, yo no sabía ese detalle. Claro, tremenda conmoción. Sí. Hitler paseando por las calles de La Habana. ¡Wow! Es una limusina. La gente dice, ahora sí, los alemanes los cogieron a Cuba. Yo no sabía esa historia. Ahora eso me provoca para conseguir esa historia y narrarla aquí, ¿eh? No sabes si tú le güey, gracias por el apunte ese. Me entero ahora. Le prometo que si voy con eso, que lo vi y habló el hombre que estaba en Cuba, que se recuerda de ese espectáculo, yo le voy a decir en donde lo puede conseguir y a lo mejor puede investigar okay. más. Oye, y qué hablando bien. Más de eso. Seguro, gracias por el apunte. Nunca tengan temor, porque yo he hecho tantos temas que generalmente uh-huh. cada vez que me dicen, Pepe, ¿no has tocado este tema? Generalmente la respuesta es sí, ya lo hice. Pero mira, en primer lugar, para mí, ahora en esta etapa, es un placer repetir temas que ustedes escucharon o no y volverlos a abordar. Pero por otro lado, no teman, porque siempre hay una posibilidad, como acaba de ocurrir en este momento contigo, en que la propuesta que me estás haciendo es de un sujeto que yo jamás ni siquiera había escuchado hablar. Así que qué bien, ¿eh? Qué bien. Qué bien. Gracias a ti, ¿eh? ¿Cómo no? Oye, gracias, un abrazo, qué bien. Que yo no sabía la historia esa de que había aparecido Hitler en Cuba aparentemente como parte de la promoción de una película. Esto y seguramente tenía que haber creado durante la Segunda Guerra Mundial, o no sé si habrá sido después. A lo mejor fue después que se acabó la guerra. Y creó una conmoción, ¿eh? PBF, saludos también desde Recife, Brasil. Qué bien desde Brasil. Magnífico trabajo que hace Pepe. Gracias, viejo, ¿eh? Que gracias por estar mirando. Se mira el programa desde tantos sitios. Deine González, Pepe aprendiendo como siempre en estos excelentes programas, dice Deine. Y qué bueno, ¿no? Que mira desde dónde soy. Gilberto dice, Pepe, Rosita fue admirable como artista y vedette, pero muy controversial en su actitud política. Recuerdo que en Miami no pudo actuar allá por el año 97-98 por amenaza de bomba. Ya no me acuerdo de esa de la... Ok, pero bueno. Esas cosas generalmente venían de allá, creo yo. Arno, bueno. Gracias por el comentario. Pero sí pasaba eso, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena que todo esto, la política ha empañado todo, ha terminado manchando carreras y vidas artistas y todo eso. Realmente es una cosa... francamente penosa. Gracias señores por los super stickers, por los super chats, como siempre en este programa. Gracias por seguirlo, gracias por suscribirse a la página. Siguen creciendo los subscribers.
Una vez que lo hagan, pues toquen la campana, den like, que es muy importante, den share también, que eso es bueno, y sobre todo corran la voz de que el programa está aquí ahora en YouTube. Y gracias por los super stickers, los super chats, que se agradece muchísimo. Este programa es el show de Pepe Forte, el storyteller de YouTube. Así que el ático de Pepe, y Dios mediante, mañana será otro día con un nuevo tema aquí en el ático de Pepe. Así que por ahora, muchas gracias y bye bye.